Ciudad de México, una riña en la zona conocida como Los Frontones, ubicada entre las Facultades de Ingeniería y Contaduría de la UNAM, derivó en la muerte de dos narcomenudistas, informaron autoridades de la institución y de la Ciudad de México. La universidad dio a conocer que dos hombres, que no pertenecían a la institución, resultaron heridos tras una riña y que fueron atendidos por los cuerpos médicos y llevados de inmediato a la Clínica 8 del IMSS, donde murieron. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que dos hombres fueron detenidos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, uno de ellos portaba una pistola y droga. Se investiga su probable participación. El rector Enrique Graue da este sábado un mensaje a la comunidad. La institución educativa anunció que lanzará una campaña en contra de la compra de drogas dentro de Ciudad Universitaria. Datos de la UNAM señalan que de septiembre a la fecha 29 narcomenudistas han sido detenidos en el campus. El Universal ha documentado que en la zona de los frontones opera una célula del Cártel de Tláhuac, que lideraba Felipe de Jesús Pérez. El ojos, abatido por la Marina el 20 de julio de 2017, exigen más seguridad para la FES Acatlán. La UNAM urgió a atender la seguridad en torno a planteles en el Estado de México. Luego de que la profesora María Luisa de la Facultad de Estudios Superiores, FES Acatlán, fuera baleada al salir del estacionamiento, de la escuela. La institución igualmente reclamó mayor seguridad al gobierno de Naucalpan con el que acordó reforzar operativos y mayor presencia policíaca en los accesos al plantel. La noche del jueves 22 de febrero un sujeto disparó a quemarropa contra la profesora María Luisa en la salida del aparcamiento de Avenida Jardines. La mujer quedó a bordo de su automóvil a unos metros de la escuela, mientras que el agresor huyó corriendo. La académica fue llevada al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes y la mañana del viernes sus familiares la trasladaron a un hospital privado. Su estado de salud se reportó como grave una patrulla de la policía estatal y otra de la municipal fueron a supervisar este viernes frente a la entrada principal de la fes a catlán en tanto que más unidades vigilaban los otros accesos en cuyo interior las actividades ocurrieron sin inconvenientes. La Comisión Local de Seguridad de la Facultad se reunió de manera extraordinaria la mañana del viernes y exigió a las autoridades estatales y municipales reforzar la vigilancia en las inmediaciones del plantel. También acordó medidas de seguridad internas como instalar más luminarias y cámaras de vigilancia la unam condenó en un comunicado la agresión a la profesora de la fsa catlán y exigió a autoridades estatales esclarecer el caso el director de la fsa catlán manuel martínez justo se reunió con luis alberto casarrubias comisario de seguridad pública de naucalpan a quien le compartió los puntos más vulnerables para la comisión de delitos en torno a la escuela y pidió incrementar la vigilancia Estudiantes convocaron en redes sociales a una movilización para el próximo 28 de febrero, en esta nota, Inseguridad Ciudad Universitaria UNAM.